Hola, en este vídeo me gustaría hablarles del curso de milagros, hacerles una breve pequeña introducción a lo que es el curso de milagros, cómo surgió, cómo se escribió, cómo llegó hasta nuestras manos. Eh, todo empezó por Helen Schumann. Helen Schumann es una psicóloga, psicoanalista, que, digamos, trabajó en un hospital donde su compañero y más cercano superior era william tedford ella durante los, los años 60 durante cierto tiempo estuvo teniendo sueños premonitorios en los cuales se le aparecía diferentes paisajes o escenarios en los cuales pues un águila enorme lanzaba un libro negro con con las letras de las, de las tapas de color dorado, y ella lo veía como un libro sagrado, un libro enorme, de enormes dimensiones. También tenía otro sueño en el cual ella iba en una barca y también tenía ciertas premoniciones. Luego un día, ya no dentro de un sueño, sino en la realidad, iba con su marido en, un, en el metro y ella era una persona muy pesimista y una persona, digamos, atea, ¿no? Exceptuando que cuando era pequeña había ido al santuario de Lourdes y había tenido ciertas experiencias cuando desde la ventana del hotel vio una lluvia de estrellas y ella sintió algo muy fuerte, una espiritualidad muy fuerte, quitando ese caso prácticamente, después durante toda su vida ella desarrolló una... Nada, ateísmo, escepticismo no tenía nada claro ¿no? no tenía ninguna inquietud espiritual y no lo llevaba a cabo ningún ningún dogma ni seguía nada ningún tipo de, de ritual ni de religión eh, volvemos al metro donde ella estaba con su marido iban hacia a cenar a algún sitio y ella pues con su perspectiva de la vida pesimista y digamos negativa no pues hacía hincapié pues en las olores del metro en lo incómodo que es viajar en metro y lo sucio y todas las cosas negativas que tiene entonces de repente una luz en frente de ella muy brillante la dejó como estasiada y ella sintió como una paz interior tremenda o como una sensación de bienestar muy grande. Y a raíz de ahí, ella boom, sintió como la presencia de Jesucristo. Y eso para ella fue muy fuerte. Posterior a eso, ella siguió teniendo sueños por las noches en los cuales se veía con su compañero William Tedford en unas vidas anteriores, como ella había sido chamana, sacerdotisa, siempre relacionado con la espiritualidad y su compañero pues tenía un papel importante dentro de su vida. Y ella decía, me estoy volviendo loca, esto no paro de tener sueños, visiones, tengo unas sensaciones, se lo contaba a su compañero en el trabajo y ella tenía miedo de volverse loca. Hasta que un día ella empezó a escuchar en su mente, esto es un curso de milagros, escribe, esto es un curso de milagros, comienza a escribir, esto es un curso de milagros, comienza a escribir. Y ella, pues no se podía quitar esa voz de la cabeza. Se lo contaba a su compañero y nada, no podía quitársela hasta que decidió, pues, ponerse a escribir y hacer caso a lo que la voz le decía. Y entonces ahí empezó un curso de milagros. Durante los siete años posteriores, ella, en sus ratos libres de trabajo o en su casa por la noche, cuando descansaba, pues la voz llegaba y le, y le seguía dictando. Ella seguía escribiendo, pues, en una libreta, en un folio, lo que cogía a mano. Y se ponía a escribir, y a lo mejor estaba dos o tres horas escribiendo sin paz hasta que se cansaba y la voz se marchaba y dormía. Luego al día siguiente en el trabajo igual tenía un rato libre para comer o para descansar y volvía la voz, y volvía a seguir dictándole el libro. Así durante siete años, ella escribía en los ratos libres, por las noches, dormía poco, escribía mucho, trabajaba, en los ratos libres escribía, y cuando tenían un rato, pues William Terford pues realizaba lo pasaban a limpio como si dijéramos lo pasaban a limpio y le daban un cierto orden a todo lo que ya había escrito y le ponían títulos a los párrafos a las a los capítulos a las partes del libro le daban un orden y una coherencia unos lo daban le daban una consistencia para poder ser mejor entendido y asimilado no y de esta manera pues se escribió un curso de milagros, primero se escribió el texto, luego posteriormente el libro de ejercicios y una tercera parte que es un anexo que cierto tiempo después eh, Jesucristo o esa voz que ya reconoce como la voz de Jesucristo pues le, le transmitió y hasta aquí es una pe pequeña introducción a lo que es el curso de milagros. gracias